Amigos, como cada jueves, nos da muchísimo gusto saludarlos en este su programa de Foro Fusión, un programa de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana, creado con la intención de estrechar lazos culturales, económicos, entre estos dos hermanos países. En esta ocasión, tenemos un invitado de lujo aquí en el programa, nuestro excelentísimo señor embajador Javier León Olavarria, quien vamos a conversar de temas que seguramente serán del interés de todos ustedes. Antes de entrar de lleno a la entrevista, quisiera recordarles sobre algunos temas, eventos que van a haber por Fiestas Patrias que la Cámara está organizando. Uno de ellos es el día de mañana. Hay un cóctel, hay un brindis por las fiestas patrias, un aniversario más de la independencia de Perú. Este cóctel se llevará a cabo en las instalaciones del restaurante Pisco Grill. Los esperamos a partir de las 7:30 de la noche. Espero que nos puedan acompañar. El día sábado hay un evento gourmet de gastronomía con la participación de los mejores restaurantes peruanos en México. Va a haber una serie de conferencias y de intercambios, de eventos de mucho interés a partir de las 11 de la mañana hasta las 6-7 de la noche. Esperamos que nos puedan acompañar ahí en el Campo Marte de la Ciudad de México. Ya seguramente el señor embajador nos hablará de los otros eventos que son más de corte oficial por parte de la embajada y el consulado. Y bueno, y también recordarles, no olviden que a final del mes de agosto tenemos el viaje a Lima para estar presentes en la Expo Alimentaria. A todos aquellos que nos quieran acompañar en esta delegación, nos dará muchísimo gusto para coordinar, si así lo ven adecuado, las entrevistas con empresarios o productores peruanos, a todos aquellos que estén interesados en este evento. En la página de la Cámara, ahí podrán encontrar toda la información correspondiente. Pues no digamos más, pasemos a la parte interesante del evento de hoy. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros como Cámara es un privilegio tenerte esta tarde en el programa. Y bueno, y dialogar sobre una serie de eventos que seguramente pues están muy actualizados por la reciente visita del excelentísimo presidente de la República de Perú, el señor Ollanta Humala, que creo que tuvo una aceptación bastante buena. Los comentarios que hemos recibido han sido muy positivos, y pues creo que el objetivo que se buscaba seguramente con creces se ha logrado, ¿no? Pues bienvenido, Javier, muchas gracias nuevamente por estar, y te cedo un poco la palabra para que nos des algunas palabras. Muchas gracias, César. En primer lugar, muy reconocido por la invitación a este programa, Foro Fusión, un mensaje fraternal de parte del Perú para toda tu audiencia mexicana. Muy honrados de estar en esta oportunidad. Creo que es el momento preciso, justamente cuando coinciden varios factores que me permiten a mí transmitir algunas ideas en tu programa, en este diálogo que vamos a tener, para informar un poco a la audiencia de Foro Fusión de qué cosas está pasando entre México y Perú, qué cosas estamos planeando, qué cosas se han logrado. En fin, hay muchas cosas para comentar. No sé por dónde quisiera comenzar, pero estoy dispuesto a... Yo te doy absoluta libertad, Javier, enfocarlo, no sé, quizás un poquito para antes del inicio de esta parte que es mucho más oficial, digamos. Yo sé que tu estadía aquí en México fue de alguna manera casuística. ¿Qué impresión tienes de México? Me gustaría ver cuál ha sido. Es la primera vez que creo que estás de visita, o por lo menos oficialmente, ¿no? Bueno, sí, para mí ha sido una designación muy honrosa ser embajador del Perú en México, porque es un país sumamente importante, con el cual nos unen muchas cosas de lo que siempre hemos identificado: una historia común, una cultura autóctona de una etapa colonial similar, cabezas de virreinato,
y del nacimiento como repúblicas también independientes casi al mismo tiempo. Somos gente mestiza, con gustos parecidos, con una afinidad, con una identificación rápida. Yo creo que pocas personas de distintos países pueden entenderse y tener esa química tan fácil, tan apreciada entre dos personas o grupos humanos. Así que yo, desde que he llegado, me he sentido como en casa, en una dimensión mucho más grande, por supuesto, porque la ciudad es enorme, pero las primeras impresiones son realmente de aprecio, porque el peso que tiene México en la agenda internacional es muy importante. Y en consecuencia, para el Perú es un socio de primera categoría. La dimensión del país es también significativa en términos de comercio, de inversión, de volúmenes, de cultura, realmente de turismo. Ofrece muchísimo para un peruano y para cualquier ciudadano del mundo, pero tratándose de las relaciones entre Perú y México, creo que para los peruanos este es un destino sumamente interesante desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, turístico, económico, de negocios, como tú lo quieras designar. Entonces, para nosotros en este momento como Embajada de Perú, es muy importante porque la relación está teniendo un contenido significativo. Siempre ha sido una relación fraterna, nos hemos identificado, como te acabo de explicar, además de la forma más natural, pero con muchos antecedentes sólidos en la historia. Y hoy día tenemos un flujo de turismo, de comercio, de inversiones que le da un contenido real a la visita y que ha sido un poco el sustento de la visita oficial que hizo recientemente el presidente peruano, Ollanta Humala. Ese ha sido un hecho muy significativo porque los presidentes, no bien se conocieron, Enrique Peña Nieto y Ollanta Humala, han tenido una química que explica un poco lo que te acababa de decir hace unos minutos. Y entre jefes de Estado, normalmente, cuando hay este tipo de cosas, hay una relación buena, cordial, pero siempre llena un poco de protocolos. Y si nosotros apreciamos cuál ha sido el trato personal entre los dos jefes de Estado, ha sido como si fuesen amigos de toda la vida, dejando un poco al lado los protocolos, pero por supuesto con el respeto que se merece cada jefe de Estado y cada país. Ha sido un diálogo realmente muy fluido y el paquete, digamos, entero de la visita muy satisfactorio, porque hemos firmado una gran cantidad de acuerdos en distintas materias que van a desarrollar en el futuro una agenda muy importante para los dos países, ¿no? Ok, precisamente, si quieres, pasamos de lleno un poco a destacar lo más, los resultados más relevantes o inmediatos que tú observas de esta visita que ha sido por parte del presidente. Fíjate, como comentario previo, lo que te quiero decir es que inclusive antes de la visita ya México y Perú venían desarrollando una relación con contenidos que se traducen en cifras importantes, que no son ideas vagas, que se sustentan en estadísticas respecto del crecimiento de la balanza comercial, que en pocos años pasó de ser 300 millones a 2.300, a las inversiones recíprocas, que también tienen montos realmente sin precedentes. Yo te diría, la inversión de empresas mexicanas, de las más importantes empresas mexicanas en México, en Perú, perdón, son alrededor de los 14 mil millones de dólares. Es decir, ese es el stock acumulado de inversiones, que no es fácil que se dé. De hecho, Perú es el segundo país de destino de inversiones mexicanas en América del Sur después de Brasil, lo cual te da una dimensión de la importancia que tiene también el Perú como destino de las inversiones y de los negocios. O sea, lo que el mexicano está viendo en el Perú es, primero, un país con estabilidad política, con estabilidad jurídica y económica, con reglas claras que no se cambian, con rentabilidad, que es lo que las empresas buscan, y además de eso, la afinidad de países donde tienen muchos atractivos culturales, gastronómicos, turísticos, en fin, todo un complemento que hace que esta relación se vaya fortaleciendo. Un clarísimo ejemplo es que hoy día tenemos a la semana 36 frecuencias de líneas aéreas que nos conectan entre México. O sea, yo conversaba con gente de Aeroméxico hace unos días y me dicen que es más o menos la misma frecuencia que tiene México con Nueva York. Así es. O sea, 36 vuelos semanales es realmente una cosa importante. Y eso acompaña mucho, pues, al desarrollo de la vinculación, de la movilidad humana, que es un concepto que estamos tratando
bilateralmente en el marco de la Alianza del Pacífico, para decirte que en los últimos tiempos pues se ha triplicado la cantidad de peruanos que están llegando acá. Estamos bordeando los 160.000, cuando hace poco tiempo no pasaba de 50, de unos 60.000 mexicanos que llegan a Perú, que van desde hacer visitas de turismo, hacer negocios, hacer conexiones. Lima es un hub hoy día importante para la conectividad de toda la región sudamericana. Entonces, creo que en las relaciones entre Perú y México, y esto no es un cliché, pasan por su mejor momento. El presidente de la República usó esta idea en su visita diciendo que en la época republicana no había un precedente de una relación tan fraterna, cercana y productiva como la que tenemos en esta época. Y este fenómeno, curiosamente, se ha dado de una manera muy espontánea, porque no solamente se da ahora en esta última visita que lo pudimos palpar, lo pudimos vivir, sino desde el inicio, desde que hubo el primer contacto entre ambos mandatarios, hubo esa química. Y creo que eso ayudó mucho a que la integración, esta alianza del Pacífico, se haya consolidado de una manera tan rápida, ¿no? Porque además jalaron a dos otros hermanos países y han conformado un mercado muy interesante. Así es. Sí. Entonces, nosotros, yo creo, no tengo la cifra exacta, pero hace 15 años no había más que, había 3 o 4 vuelos a la semana. O sea, hoy es impresionante como sea, y siguen buscando otras líneas integrarse también a esa ruta, ¿no? Bueno, comentabas hace un momento de una serie de acuerdos o memorandos de entendimiento que se han firmado. ¿Cuáles podrías resaltar tú como los más trascendentes? El presidente en su mensaje dijo, hay una alianza, un acuerdo estratégico, ¿no? Es hay una asociación estratégica, que eso se da como un paso más a lo que es normalmente un convenio Este es un acuerdo que creo que yo del paquete de 10 acuerdos que se suscribieron, el más importante, porque eleva el nivel de la relación bilateral a una de asociación estratégica. ¿Qué implica esto? Esto implica que esta asociación estratégica está orientada a sistematizar todos los mecanismos de cooperación y de relacionamiento que tenemos entre los dos países, de darle una organicidad, de ordenar un poco la relación, de tal manera que nosotros podamos planificarla de una manera más provechosa y poder medir los resultados. No se trata de firmar un convenio y que pase un cajón, sino que haya efectivamente canales. Entonces, este convenio de asociación estratégica tiene 3 segmentos especiales. El primero es el contacto del diálogo político. Nosotros mantenemos un diálogo político a niveles de jefes de Estado con mucha frecuencia. Y eso permite que los presidentes vayan tocando temas sensibles sin necesidad de que hayan formalidades, de una visita. Ellos encuentran la oportunidad de una visita multilateral, de un foro mundial, y buscan un espacio ellos dos para conversar. Ese nivel de diálogo se traduce en forma de cascada a los cancilleres, a los ministros, a autoridades de otros niveles, a niveles diplomáticos, y también tiene su efecto en el sector privado. Los sectores privados también están dialogando de manera individual como medio de negocio, pero también como gremios. Okay. Ustedes, como Cámara de Comercio, son el mejor ejemplo de cómo está funcionando la cosa. Y yo veo, realmente, de la experiencia diplomática que tengo, cómo la Cámara realmente ha tomado un papel activo, proactivo, mejor dicho, en aprovechar todas las oportunidades y mantenerse atenta a todo lo que está sucediendo de manera de poder hacer un aporte concreto al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países en el ámbito que es de su competencia, que es justamente el tema comercial, económico y financiero. Entonces, ese es un acuerdo muy sustantivo que le da otra categoría a la relación bilateral. Hemos firmado acuerdos, por ejemplo, en materia de seguridad. Este es un tema que afecta a todos los países, es un tema, podríamos decir, global, mundial. Es como hablar del cambio climático. La seguridad es lo que busca el individuo. Tú no piensas hoy día que siendo vecino, en tu país vecino te va a atacar. Ya esos riesgos se van reduciendo. Nuestra región en América Latina es una región de paz, donde no hay realmente conflictos armados entre los países. Pero lo que sí preocupa al ciudadano es que su seguridad personal. Que se metan a la casa, que te extorsionen, que te asalten, que te adjudiquen. Entonces, estamos trabajando justamente
con México, de ver de qué manera podemos establecer o hacer un verdadero enganche entre la plataforma México y el sistema que estamos manejando nosotros, de manera que nos permita tener en tiempo real información sobre todo el tema, no solamente migratorio, porque el tema migratorio tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, crece el turismo, pero como no hay visas, también puede venir cualquier indeseable, y nosotros no queremos tener indeseables en nuestros países mutuamente. Ese sistema de seguridad se aplicaría además a todos los demás ilícitos. Estamos hablando en primera instancia de la migración, donde tú vas a poder saber quiénes son los pasajeros que vienen en ese avión, y si a esos pasajeros tienen antecedentes penales o criminales, y estar preparado para ver de qué manera controlas de que esa persona no venga aquí a realizar actividades ilícitas, hasta el tráfico de drogas, de contrabando, de trata, de armas, de todo. Entonces es un esquema muy completo, que es una necesidad de los dos países, pero que además tenemos la perspectiva de ampliarlo a toda la Alianza del Pacífico. De hecho, México y Colombia ya están trabajando en ello desde hace algún tiempo, y creo que eso es un aporte importante, porque lo que aspira cualquier ciudadano, ¿no? Vivir en paz y seguridad. Hemos firmado acuerdos en materia de cooperación de salud, educativa, hemos firmado acuerdos con la Procuraduría, una serie de acuerdos. COFIDE, por ejemplo, que es una institución financiera, ha firmado un acuerdo de cooperación también con Bancomex. Y en fin, es un paquete de 10 convenios que le dan un poco más de sustento a la relación, ¿no? Y de ahora en adelante lo que procuramos es justamente darle el seguimiento. El trabajo no concluye con la visita y la firma de los acuerdos, sino más bien ahí inicia una etapa que es cómo le damos vida, seguimiento y efectividad a los acuerdos, pero que tengan impacto real en las cosas. O sea, los ciudadanos, cuando ven y observan la política exterior, están pensando cómo lo que suscriben los presidentes me beneficia como ciudadano. Así es. Y ese es el seguimiento y la tarea que nos corresponde, no solamente a los diplomáticos, a las embajadas o a las cancillerías, sino a los sectores que son responsables de haber suscrito cada uno de estos acuerdos. La visita del presidente fue realmente una de las más exitosas, si no la más, una de las más exitosas que yo he visto en mi carrera profesional. Ha habido un programa muy completo. Él ha tenido oportunidad de hacer en primer lugar un homenaje al país a través de una ofrenda floral en el monumento de los niños héroes, que tiene un simbolismo muy especial desde el punto de vista político, de hermanamiento de los países, de respeto al país que se visita. Ha tenido oportunidad de visitar al jefe de gobierno, que es la plaza que está visitando la ciudad, que le entrega, primero lo declara huésped ilustre y le entrega las llaves de la ciudad en un simbolismo de buen recibimiento, de acogerlo, pero además han intercambiado puntos de vista sobre los temas que afectan a ciudades de dimensiones grandes, como es el caso de México y Lima. En Lima ya estamos bordeando los 10 millones y estamos también enfrentando problemas que México los ha pasado en algún momento o los continúa manteniendo. Luego de eso, bueno, tuvimos una permanencia larga en el Palacio Nacional, donde los presidentes tuvieron una entrevista privada, preparatoria de lo que era luego una ampliada, donde ya participan todos los secretarios y ministros de Estado u otras autoridades que integraban la comitiva oficial. Por la noche, el presidente fue invitado a participar, a visitar el Auditorio Nacional y el Museo de Antropología, en que fuimos acompañados por presidente Conaculta y una delegación de alto nivel de la Cancillería, con el propósito no solamente de ver las magníficas exposiciones o eventos que se presentan en estos lugares, sino sobre todo aprender de México la experiencia de cómo se gerencia, de cómo se administra, de cómo se hace esto una herramienta útil para todos los propósitos y que no sea una carga para el Estado, sino todo lo contrario, que pueda ser autogestionable. Entonces tuvimos la oportunidad de recibir información de primera mano de cómo funciona esto, porque realmente enfrentamos un poco la misma necesidad. Tenemos las piezas, pero la experiencia mexicana en esto es digamos, reconocida mundialmente, y no solamente en la región, así que fue una visita muy provechosa. El presidente sostuvo entrevistas privadas con algunos empresarios mexicanos que son cabezas de las empresas que están invirtiendo en el Perú. Y luego también hubo un homenaje muy, muy impresionante en el Colegio Militar, en el heroico Colegio Militar
de México, donde tuvo doble condecoración, tuvo doble condecoración del secretario de Defensa, del secretario de Marina, hubo un desfile, y luego dio una charla magistral a los cadetes en la cual el presidente les expresó su experiencia de vida, habiendo sido militar él hasta determinada categoría o estamento militar, y luego como ciudadano, como gobernante hoy día. Entonces, creo que fue muy, muy motivador, tanto para el presidente, tener una audiencia tan grande, porque sin exagerar habrían por lo menos 1.200 personas en el auditorio, como para el auditorio de esta gente joven que ve que quien fue en algún momento cadete llegó a ser presidente de la República y tiene la responsabilidad de conducir el país y las relaciones exteriores del Perú en este momento. Yo comparto plenamente contigo, creo que en lo que estamos aquí ya llevamos más de 30 años viviendo en este hermoso país y es la primera vez que nos toca presenciar una visita de esta, y yo creo que no solamente de un mandatario latinoamericano, yo diría que hasta inclusive mundial, la mayoría de los mandatarios que han venido de los países más cercanos son visitas mucho más cortas, más concretas, para eventos quizás aislados, inclusive no con tanta integración como lo vimos. Fíjate, ahora, hay, ¿no?, detalles. Eso es un detalle muy importante y ha calado en... Nosotros hemos recibido de muchos amistades que tenemos acá comentarios muy positivos, la verdad, o sea, en todo sentido, ¿no? El presidente vino acompañado de una delegación importante, estuvo el ministro de Economía y Finanzas, que además participó como expositor en el desayuno empresarial que se hizo en Pro Industriales, y tuvo, ¿no?, la coincidencia de que había justamente equipos del sector privado también, uh-huh. El sector privado, las cabezas más importantes, líderes empresariales o presidentes de gremios empresariales estuvieron acá, no solamente para participar en el desayuno empresarial donde uno de ellos, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, hizo una exposición, sino también porque tuvieron una agenda privada, uh-huh. Que con apoyo de la oficina comercial pudimos hacer citas de manera que fuese una visita a la cual se le pudiese sacar todo el provecho posible. Y de ahí también nacen muchas iniciativas que creo que son el sustento. El presidente tuvo frases en toda su visita bien importantes en reconocer que el éxito del gobierno del país en este momento, estoy hablando de parte del Perú, pero creo que hay una coincidencia con México, es justamente el trabajo de conjunto que hace el Estado con el sector privado. O sea, esa alianza pública-privada, no solamente para empresas, sino para la óptica que estamos teniendo, creo que es una de las llaves del éxito que nos ha permitido tener este crecimiento, este diálogo permanente, que además se refleja en un esquema que tenemos en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico tiene un consejo empresarial de la Alianza del Pacífico que también reúne a un grupo pequeño por cada país, que son líderes empresariales, que tienen una visión, una perspectiva distinta pero complementaria de lo que los estados y los gobiernos piensan. Y entonces colaboran con recomendaciones. Cuando estuvimos en Punta Mita, que fue un par de semanas antes de la visita presidencial, el Consejo Empresarial se reunió también allá y los presidentes le dieron un espacio, lo recibieron en su recinto, para escuchar de ellos sus comentarios y recomendaciones de cómo podíamos avanzar en este proceso de integración profunda que estamos teniendo. Y ahí los empresarios dejaron un papel amplio, detallado, por sectores y por países, con comentarios de cómo podíamos avanzar en términos de oportunidades que se están perdiendo, que los gobiernos no la vemos, o de repente en obstáculos que el gobierno tiene que deshacer para facilitar justamente el tránsito de personas, de capitales, de la movilidad humana que tenemos hoy día. Entonces, creo que ese es un tema importante destacar y creo que también en México se está dando esa perspectiva de que hay que conciliar, hay que conversar, hay que mantener un diálogo muy fluido con el sector privado, que es el actor principal, porque es el que toma el riesgo, el que pone el capital, el que pone la inteligencia y el que hace un aporte importante. Estamos totalmente de acuerdo con estos puntos de vista y nos place que esto en realidad son modelos que ya se han venido aplicando en países europeos, las famosas APPs, ¿no? Que justo nacen de
la necesidad del Estado de cuestionarse por qué hacer actividades que no le competen, ¿no? Cuestiones tan simples como la parte de los mantenimientos de los edificios o trabajos que no son de su core business, digamos, como países, y de ahí fue generándose las famosas asociaciones públicas privadas, ¿no? Y ese modelo, pues afortunadamente lo tomó México, no tiene muchos años que se viene aplicando, y bueno, qué bueno que ahora hay una coincidencia de la importancia de trabajar juntos y de la mano, y además, pues se comparten experiencias, se comparten riesgos, se comparte, yo creo que es una figura que va a generar mucho éxito, ¿no? Ya lo estamos viendo de alguna manera. Gustas, nos tomamos un breve momento de en el programa y regresamos en un minuto para continuar con esta entrevista. Les agradecemos que nos estén acompañando y en un minuto más estamos de vuelta con ustedes. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Damon ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Queridos amigos, continuamos con este su programa de Forofusión. Les agradecemos como cada semana que nos estén acompañando y les recordamos que son bienvenidas todas las críticas, comentarios, iniciativas. Siempre nos van a estar enriqueciendo para hacer un programa que le dé valor, que sea productivo y que genere entusiasmo en todos aquellos que nos están siguiendo. Javier, pues continuamos con este diálogo, que me parece muy interesante, y me gustaría que nos, de manera muy breve, nos pudieras platicar cuáles son las oportunidades o los nichos de oportunidad que tú ves de los mexicanos en Perú o de los peruanos que pudieran pues tener ese gusanito de venir a buscar inversión o posibilidades de negocio, ¿no? Sé que es un tema que pudiera ser muy amplio, pero en los pocos tiempos que has estado compartiendo con nosotros aquí en México, ¿cuáles serían los que más destacarías, digamos? Mira, yo comenzaría, César, mi comentario diciéndote que las ideas que expresaba antes lo fundamental que resulta la actividad del empresariado, pero creo que también es que eso no caminaría bien si no hubiese el impulso de los líderes políticos, que tuviesen una sintonía clara de lo que se debe hacer. Lo que yo encuentro entre Perú y México, primero, es que hay una convergencia en la identificación o coincidencia de los conceptos que tenemos respecto de cómo nos insertamos en la comunidad internacional, cómo abrimos nuestras economías, cómo comerciamos, cómo establecemos estos acuerdos de libre comercio,
cómo favorecemos todo este intercambio. O sea que es fundamental que haya esa coincidencia, que haya ese liderazgo político y que haya el acompañamiento privado. Ahora, respecto de tu pregunta, nosotros hemos estado trabajando en el Perú, en el Ministerio de Comercio Exterior, en la Oficina Comercial, de ver qué cosa es lo que está ocurriendo en la relación económica comercial entre Perú y México. La presencia de las más importantes firmas y compañías mexicanas allá son elocuentes por sí solas, ¿verdad? Es decir, si tú agarras cuál es el listado de las empresas mexicanas que están allá, te das cuenta que están las principales y más grandes, con inversiones importantes. Eso es demostrativo de que el país es atractivo, de que es atractivo además en el futuro, porque estamos no solamente teniendo un crecimiento económico desde hace muchos años importante, sino aún en época de crisis todavía estamos por encima del promedio en América Latina y con perspectivas ya del próximo año de retomar niveles encima del 6%. Ahora, los estudios que se han hecho, y lo decía el presidente de la República en el desayuno empresarial, es decir, subió mucho el comercio, pero la cifra que para nosotros parece relevante, porque se multiplicó por varias veces, vista en un escenario macro, ese es insignificante, porque recién le estamos dando una pequeña mordida a la torta. Claro. Eso en los productos o los segmentos que ya hemos identificado. Pero también hay que ponerse a pensar cuáles son aquellos que ni siquiera hemos tocado. Exacto. Hacia allá quisiera un poquito tu visión. Entonces lo que nosotros hemos hecho es, justamente teniendo como base la experiencia de lo que está sucediendo, el gobierno peruano y el sector peruano han venido haciendo un esfuerzo en el cual ustedes también como Cámara han participado de manera decidida, promoviendo misiones comerciales de ida y vuelta, trayendo acá, por ejemplo, en noviembre del año pasado tuvimos la Expo Perú, que es un tema que está más orientado al tema comercial, a un evento de carácter comercial, que trajo empresarios, que hubieron un ruedo de negocios. En diciembre tuvimos INPERU, que está más orientado al tema de inversiones, estuvo el presidente del Banco Central de Reserva, la Bolsa de Valores, ministro de Economía, con un grupo de empresarios del sector financiero que también hicieron su rueda de negocios, la Cámara, que ha estado muy activa, ustedes han estado muy activos, y quiero hacer un reconocimiento público a esa voluntad y ese empeño que ustedes todo el tiempo están demostrando, el interés de promover a su escala este intercambio comercial y esta consolidación de la relación. Entonces queda un espacio enorme por identificar nuevos segmentos. Yo creo que en cada misión comercial que hemos tenido, en cada visita de las que te acabo de mencionar, se han llevado las autoridades peruanas una noción clara de cuáles son aquellos segmentos donde tenemos potencialidad para seguir desarrollando de manera recíproca, uh-huh, espacios que nosotros no hemos tocado. Pero si fuésemos aún más ambiciosos, tendríamos que pensar es que nuestros dos países, en el marco de la Alianza del Pacífico o bilateralmente, también nos podríamos proyectar juntos hacia terceras economías. Okay. Y ese es el valor de la alianza. Que es lo que comentó el presidente. ¿Cierto? ¿No? Es decir, nosotros somos productores de aguacate o palta, como decimos en el Perú, y hay una demanda enorme hoy día mundial de la alianza. Entonces, no estamos compitiendo por el mismo mercado, sino tenemos que ver cómo nos juntamos, aprovechando la estacionalidad del producto, para abastecer un mercado grande que solos no podríamos abastecer. Entonces, hay que pensar que nuestra perspectiva es, primero, fomentar el intercambio, especialmente, yo te diría, de agroalimentos. Correcto. Que fue uno de los temas que se identificaron en la cumbre de la Alianza del Pacífico en Punta Mita. Okay. Como punto sustantivo, por la circunstancia que vive el mundo justamente y por la consecuencia económica que tiene la agroindustria. Entonces, también se trata de ver cómo primero fomentamos que crezca el mercado de productos entre nosotros. Ya, los productos que ya de manera natural se dan entre los dos. Y luego cómo salimos juntos a terceras economías. Correcto. Ese fue el encargo. Y los presidentes le pusieron justamente el punto en el tema de la agroindustria y alimentaria. O sea, creo que esa es una área todavía para desarrollar, en los cuales somos países complementarios, podríamos recibir muchísimos productos mexicanos y viceversa. Y luego también tenemos temas que son interesantes, por ejemplo, que no tienen que hacer necesariamente con el comercio, pero que sí podrían tener una consecuencia posterior. Se habló mucho del tema del intercambio y capacitación de estudiantes, de becas. Las becas. Orientar esas becas justamente a los segmentos que tengan luego un impacto en el tema económico comercial. Correcto. ¿Sí? O sea, no estamos buscando precisamente de traer gente que
quiera ser abogado o ingeniero. Uh-huh. Estamos tratando de identificar que las becas vengan para aquellos segmentos probablemente más vinculados al desarrollo económico, comercial, a los negocios internacionales o eventualmente al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, que son el futuro del intercambio que vamos a hacer. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar justamente de exportar materia prima a productos terminados, de manera que tengamos un valor agregado y generemos más trabajo y aliviemos la pobreza. Sin duda. Y creo que el ejemplo que el presidente Ollanta dio en el almuerzo, me parece, cuando empezaron el tema del gas en Perú y empezaron la instalación de las tomas domiciliarias y se encontraron que no tenían técnicos expertos en eso, aunque es un trabajo relativamente sencillo, se requiere tener capacitación, ¿no? Esos nichos interesantes. Ahora México está trabajando fuertemente en el tema de las energías renovables, creo que es un tema que también se puede compartir con Perú. El tema de la pesca me parece que todavía no ha sido explotado de manera importante, se ha dejado, y yo creo que ahí hay un nicho muy interesante que hay que explorar. El tema del turismo, que son dos países muy ricos en ese sentido, y generalmente el mexicano va a Perú, pero siempre identificado con Machu Picchu. Sin embargo, Perú tiene otras áreas de oportunidad, en la parte de la sierra, ¿no? Cajamarca, Arequipa, el Callejón de Huaylas en Ancash, o la parte de la selva. Hay una serie de zonas que no las han promovido como está, como es Machu Picchu. Siempre Perú, Machu Picchu, ¿no? Cusco, Machu Picchu, que evidentemente es una, por algo son una de las maravillas del mundo, ¿no? Pero esa parte creo que ahí, y nosotros como Cámara, pues, podemos colaborar en todo lo que poner nuestro grano de arena, ¿no? Pero esos son algunos de los nichos que creo que pudieran ser de oportunidad. Y hablando de este tema de la agroindustria, como bien sabes, en fines de agosto hay una expo alimentaria. ¿Nos quisieras...? Sí, este es un evento que tiene poca vida de creado, es muy joven, pero que surgió justamente con mucha fuerza y en pocos años se ha convertido probablemente en el evento más importante en el rubro en América Latina. Yo creo que la razón del éxito es que en la organización conjugaron intereses el sector público y privado, justamente porque al principio cada uno se sentía dueño de la iniciativa. Cuando se dieron cuenta de la envergadura que podía tener, lo que hicieron fue sumar fuerzas. Asociación de Exportadores, el Ministerio de Agricultura, la Cancillería, los gremios exportadores. Entonces comenzaron a trabajar como un equipo y en muy pocos años se ha convertido en un evento sumamente interesante. Creo que es una oportunidad de exhibir y de ver, ¿no? De que México de hecho va a tener una presencia importante, va a llevar sus presentaciones, pero a la vez se va a encontrar con muchísimas posibilidades de otros terceros países, no solamente del Perú, donde podrán hacer negocios y explorar alternativas de oportunidad. Creo que es un segmento que está muy consolidado y creo que la presencia mexicana va a ser de mucho provecho en esta feria parlamentaria. Yo creo que ahí, como repito, no solamente con el Perú, sino todos los demás que van a participar, que es una feria internacional de mucho prestigio, va a dar oportunidad para que se intercambien información, productos, citas de negocios, que puedan resultar de... Aquellos que estén, por ejemplo, interesados en conocer con más detalle, ¿existe alguna página a través de la embajada donde puedan tener acceso? Sí. Ahí, porque seguramente hay varios que ya tienen esa inquietud. La fecha, si no mal recuerdo, es la última semana de agosto. La última semana de agosto. Nosotros, que quiero también comentar con el público que de repente no lo conoce, hemos abierto una oficina comercial recientemente en México, y México ha abierto una en Lima. Okay. De tal manera que también eso es representativo del interés que ponen los estados de poner gente especializada para que coadyuve con el sector privado, con las oficinas del estado, a darle un poco más de dinámica al tema de la promoción. Y yo pensaría que lo más fácil es acudir, okay, a la página web de la embajada, a la página web de la oficina comercial, para tener la precisión de este evento, que efectivamente será a finales de agosto. Bueno, por lo demás, la embajada del Perú sigue empeñada
en tener mayor presencia en México con actividades culturales, con visitas a los estados. Los gobernadores están siempre muy interesados en recibir diplomáticos. Nosotros tratamos, en el marco de la Alianza del Pacífico, de salir a otro sitio que no sea solamente el DF, para decirles a los mexicanos, oigan, hay esta herramienta que es muy útil y que hay que utilizarla. Okay. O sea, no basta solamente, probablemente la implementación de los acuerdos de libre comercio son parte difícil, ¿no? Porque tú puedes negociar muy bien, puedes sacar adelante el convenio, aprobarlo en los congresos con dificultades, pero cómo la ciudadanía, el actor principal, lo utiliza. Entonces hay que salir a donde están los ciudadanos a explicarles, hay esta herramienta y hay que usarla. Y eso es lo que tratamos de hacer como embajada peruana en México y también como grupo de la Alianza del Pacífico, que atendemos invitaciones de otros estados para justamente difundir esta herramienta, que me parece muy interesante. Ahora, los presidentes fueron muy enfáticos en resaltar que la Alianza del Pacífico es un gran impulso para nuestra integración profunda y con miras a terceros mercados, pero tampoco debe convertirse en una sombra de lo que es la relación bilateral, que tiene un valor per se individual. Entonces, nosotros somos muy conscientes de que hay que caminar en ambos planos y una no puede mandar a la otra. Yo creo que esa relación tan fraternal y tan efectiva que tenemos hoy día en el plano bilateral tiene que seguirse fortaleciendo, y ese ha sido un poco el espíritu de la visita del presidente y de los acuerdos que hemos tomado. Sí, y yo creo que también habría que destacar lo que expresaron sobre las condiciones que ambos países, bueno, en este caso hablando de Perú, ofrecen a todos a los inversionistas, ¿no? La certidumbre en el tema legal, en el tema cambiario, en el tema comercial, en el tema impositivo, ¿no? Entonces ese tema creo que también, porque finalmente es lo que quien va a realizar una inversión es lo primero que estudia, ¿no? O sea, ¿qué tanta seguridad tiene el país como para yo ir y poner un capital? Inicialmente, bueno, ha ido evolucionando un poco la forma, o los formatos, mejor dicho, de cómo son los acuerdos de libre comercio. Uh-huh. Los acuerdos de libre comercio de última generación incluyen una serie de factores adicionales a lo que es la desgravación arancelaria. Okay. Entonces, ahora un acuerdo de libre comercio te incluye temas laborales, medioambientales y sobre todo de protección a las inversiones. Entonces, el Perú es un país que se ha preocupado justamente desde antes de estos formatos modernos de acuerdo de libre comercio de tener este tipo de acuerdo de protección de inversiones con todos los países, de tal manera que el inversionista extranjero tenga la seguridad de que su riesgo es mínimo, que no van a cambiar las normas y que... Y de hecho, para dar solamente un ejemplo, en el Perú el inversionista extranjero tiene el mismo trato que el nacional. No hay ninguna distinción entre un extranjero y un nacional. Y es completamente abierto. Una compañía extranjera puede sacar todo su rendimiento económico sin que nadie le pregunte nada. Y en consecuencia, las empresas que invierten en el Perú se sienten que no están sujetas a riesgos o a contingencias de que de un momento a otro le puedan cambiar. Y es por eso que México ha escogido al Perú como uno de sus destinos más importantes en América Latina para invertir. O sea que, creo que los hechos son más elocuentes que cualquier afirmación de la embajada o de los empresarios. Y se está dando de esa forma. Yo creo que los mexicanos están muy contentos con las inversiones que están teniendo, están muy tranquilos y sobre todo están teniendo un rendimiento económico muy importante, ¿no? Yo creo que esto todavía tiene una perspectiva muy amplia, me entiendo. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo en esta entrevista, y estamos a pocos días de una celebración de las fiestas patrias peruanas, nos gustaría que nos pudieras expresar algunas palabras respecto a este acontecimiento que, pues, para los peruanos es de como lo es para los mexicanos el 16 de septiembre, ¿no? Son fechas muy marcadas, muy muy importantes como países. ¿Qué nos podrías anunciar respecto a ello? Bueno, en primer lugar, un mensaje fraternal para todos los conciudadanos peruanos que son residentes en México. La comunidad peruana en este país es una comunidad que se ha podido integrar fácilmente a la sociedad. Es una comunidad que aporta mucho en el sentido de que se involucra directamente en el proceso social y económico del país. Es una comunidad que no ofrece problemas. Nosotros no tenemos
realmente problemas graves que se presenten con los peruanos acá, como tampoco nos ofrecen los mexicanos allá. Y entonces yo quisiera mandarle, porque cuando uno está en extranjero justamente añora estas fechas que son tan sentidas, tan emotivas, mandarles un mensaje, decirles que el gobierno y el país ve en los ciudadanos peruanos en el extranjero un potencial más, un brazo del Perú en el exterior. No solamente porque difunden y son promotores del país en todo sentido, en la cultura, en las costumbres, en el idioma, en la alimentación, en la gastronomía, sino que además hacen un aporte sustantivo a la economía a través de las remesas que se envían a sus familiares y que es dinero fresco que se incorpora a la economía. Entonces, para nosotros los peruanos en el exterior son una herramienta fundamental. Creo que estamos muy bien representados en México. Decirles que tenemos varios eventos. En primer lugar, felicitar la iniciativa de la Cámara por este evento que está haciendo en Pico Abril, donde siempre concurrimos a probar algunos potajes peruanos típicos que nos satisfacen esa añoranza que tenemos. Tendremos también esta feria, este festival gastronómico que se dará por primera vez en Campo Marte, que va a reunir a los principales y más importantes restaurantes peruanos en México, de donde va a haber una representación de todos ellos, donde vamos a poder probar un poco de todo. Y creo que es un gran esfuerzo, muy meritorio, donde también la Cámara ha tenido un importante participación, impulso junto con el consulado, con los propios restaurantes, que son en última instancia los actores principales de este evento. Tenemos también una exposición de platería de que hemos hecho en el marco Metales de la Alianza del Pacífico, es el nombre que hemos puesto, está en el Museo de la Academia Diplomática, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Okay. Se llama Metales de la Alianza del Pacífico, donde Perú participa con algunas piezas de plata. México también lo hace con plata, Colombia lo hace con oro y Chile lo hace con cobre. Entonces cada uno aparte un poco el metal y habrá una exposición ahí por algunas semanas más. Luego el consulado hace también el día 27, el domingo 27, un evento en el Parque Perú, donde también tendremos una ceremonia muy, muy emotiva, patriótica. Pondremos una ofrenda floral en el busto de nuestro almirante Miguel Grau. Y también habrán representaciones de los peruanos acá, algo de disfrutar de comida, de música, algún intercambio y convivencia fraternal entre los ciudadanos peruanos. Entonces tenemos un programa bastante amplio, quizás se me olvide alguna otra cosa, pero creo que este programa también es parte de esos eventos. Me tomo la libertad de incorporarlo en el programa, supuesto, porque creo que ha sido un gesto muy significativo de la Cámara, de tu programa, de Foro Fusión, de darme la oportunidad de estar acá y de intercambiar y mandar estos mensajes, que creo que es necesario hacerlo porque a veces suceden cosas, pero no todo el mundo está con el tiempo disponible o con la cabeza libre para ponerse a pensar en detalles que tu programa brinda la oportunidad de hacerlo ahora y que yo lo hago con mucho gusto. Pues créeme que nos sentimos muy halagados de tenerte en este programa, Javier. Desde el primer día que tuvimos la oportunidad de hacer contacto contigo, nos has demostrado esa confianza, ese cariño por toda la labor que se ha venido realizando. Cuando hemos tenido la oportunidad o la necesidad de pedirte algún apoyo, de que nos des, que escuches a algunas personas que creemos que son importantes para el medio, para la relación que se está, has tenido una apertura increíble. Muestra de ello, pues ojalá en el corto plazo podamos concretar el tema del algodón, que me parece que podría ser un grano más en esta relación bilateral, ¿no?, de rescatar el algodón de color nativo o natural, y que México y Perú lo tienen, que para el mundo sería muy interesante. Lo tomaste con mucha apertura y creo que esto, pues, ojalá que pronto se esté concretando, ¿no? Entonces, por el contrario, nosotros te agradecemos de manera muy especial el apoyo y que siempre has tenido por esta Cámara. Te ofrecemos este foro de manera permanente, nos encantaría. Ya hemos venido trabajando con la gente de la embajada y del consulado, ya estamos estrechando la parte de comunicación para que todos los eventos que se realizan de la embajada o del consulado se transmitan por Foro Fusión, para que
llegue a todos los internautas que ya tenemos registrado y que vemos que nos vienen siguiendo en, pues, tanto en la parte latinoamericana como en Europa y Asia también, ¿no? En menor proporción, obviamente, por esas latitudes, pero sí hay peruanos que nos siguen o extranjeros que nos están siguiendo. Pues ofrecerte esto como un área más de la embajada para poder aportar todo lo que ustedes consideren necesario, no, es parte de nuestra función. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto. Pues ha llegado el momento de despedirnos. Javier, te agradecemos. Deseamos que estas fiestas pues sean de mucho éxito. Esperamos poder estar juntos en este Expo Alimentaria. Nos daría mucho gusto concretar alguno de los acuerdos que tú mismo estás impulsando. Y nuevamente reiterarnos como esta una cámara que está de la mano con la embajada, de la mano con el consulado, para llevar a buen término todos los esfuerzos que ustedes vienen realizando como país y como embajada, ¿no? Muchas gracias, César. Yo también quiero aprovechar para felicitarte, desearle los mejores éxitos al canal, a tu programa Foro Fusión, reiterar mi compromiso de trabajar juntos. Creo que es la forma más adecuada y efectiva de hacerlo. La embajada en todas sus dimensiones, en todos sus segmentos, incluyendo la oficina comercial, están siempre dispuestas a continuar colaborando, y cuantas veces ustedes crean que sea necesaria la presencia de este servidor o de cualquier miembro de la embajada para un tema específico que requiera cierta especialidad, pues con todo gusto, y desearles muchos años más de éxito en este programa y felicitarlos, porque creo que es un empeño muy valioso y que todos lo estamos apreciando. Sí, realmente es un programa de la Cámara de Comercio, como lo hemos venido diciendo, y creo, te tomamos la palabra, nos interesará, tenemos mucha inquietud de dialogar con esta nueva oficina de comercio que han aperturado ustedes, porque creo que debe ser una de las áreas de mayor enlace que debemos de tener, ¿no? Extenderemos la invitación, ojalá que pronto nos puedan acompañar en este foro. Nos dará mucho gusto poder compartir con ellos también experiencias y oportunidades que muchos de los jóvenes emprendedores vienen buscando. Pues, queridos amigos, no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado como cada jueves de 6 a 7. No olviden enviarnos sus comentarios, nos dará mucho gusto recibirlos, y les agradecemos, y a todos los paisanos peruanos les deseamos unas felices fiestas patrias. Buenas noches.